¿hasta qué punto serías capaz de llegar por buscar justicia? Más específicamente, entre los padres y madres que puede haber en la audiencia, ¿hasta qué punto llegarían para hacer pagar a aquellos que hagan daño a tus hijos? La siguiente historia, tan insólita como es, resulta en la muestra más soberbia de esto. Te presento a Miriam Rodríguez, una señora que, a primera vista, parecería común y corriente, similar a cualquier otra que seguramente conoces, pero no sería exageración decir que esta mujer encarnó a un ejército de una sola persona, en una historia que supera por mucho a cualquier otra que puedas ver en una película. En enero de 2014, en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en México, una chica de 16 años de nombre, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, quien transitaba tranquilamente por las calles a bordo de su vehículo, fue abordada violentamente por un grupo delictivo, quienes le cerraron el paso, y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la sacaron del auto y se la llevaron secuestrada. Rápidamente, los criminales se pusieron en contacto con la familia de la joven, con llamadas telefónicas en las cuales exigían una suma de dinero equivalente a $2,000, a cambio de la libertad de su hija. No obstante, aunque la familia Salinas Rodríguez aparentemente accedió al pago, esto no evitó que decidieran acabar con la vida de Karen, dejando su cuerpo en un rancho abandonado. Esto fue un duro golpe para sus padres, sobre todo para su madre Miriam, quien, impotente al saber que el caso de su hija quedaría completamente impune, similar a como ocurre con las decenas de casos similares que toman lugar en aquella región, en una reacción un tanto lógica, pero sorprendente. Desde ese momento la mujer solo tuvo un pensamiento en la mente, darle caza a los responsables de arrebatarle la vida a su hija, sea del modo que sea. El grupo de 10 hombres, quienes llevaron a cabo el rapto de Karen, pertenecían al hoy desaparecido Cártel de los Zetas, uno de los más temidos y sanguinarios en México. Pero esto de poco importó a la señora Miriam, de en ese entonces 54 años. Ella estaba decidida. Haría lo que sea necesario por conseguir justicia. Esta mujer comenzó a maquinar la forma en la que lograría su objetivo, y ella trataría de conseguir toda la información posible de estos individuos, y para ello tendría que ser sumamente cautelosa e inteligente. Comenzó con un individuo llamado Sama, aquel que había fungido como pseudo negociante entre los criminales y la familia. Miriam comenzó sus esfuerzos tratando de conseguir toda la información posible de este individuo, y durante el siguiente año, valiéndose de las redes sociales, pronto logró dar con los primeros indicios de información suya, así como encontrar a algunos amigos del hombre, quienes muy probablemente estarían relacionados con el cártel. Con estas primeras informaciones, Miriam decidió que el siguiente paso sería acercarse a ellos. La mujer cortó su cabello, lo tiñó, se fabricó algunas identificaciones falsas y, armada únicamente con una pistola, comenzó su cacería. Ella se encargaría personalmente de llevar a los desgraciados ante la justicia. Miriam consiguió algunas direcciones de los hogares pertenecientes a algunos de los criminales, o en su defecto, de sus familias. Utilizó distintos disfraces para acercarse, haciéndose pasar por encuestadora, trabajadora de salud e incluso funcionaria electoral, a modo de tener un método efectivo de hacerse con los datos de las familias y, sobre todo, de los sospechosos. En algunos casos excepcionales, la mujer lograba entablar amistad con los familiares, formando lazos de confianza que llevaban a que ellos mismos le revelaran detalles importantes y muy precisos sobre los individuos que ella investigaba. Abuelos, tíos, primos e incluso padres, todos de algún modo u otro, sin saberlo, le terminaban proporcionando información del familiar delincuente a Miriam. Ella no dejó escapar ningún dato. Conoció sus hábitos, amigos, ciudades de origen, cosas de su niñez, todo lo que se puede saber de una persona. Realizó varios apuntes, los cuales guardaba celosamente en un maletín negro. Esta mujer estaba convertida en un equipo de inteligencia de una sola persona. Miriam hizo un descubrimiento interesante, y es que los participantes en el rapto de su hija, si bien pertenecían como tal a los Zetas,
Mientras algunos formaron un pequeño grupo para realizar actividades por fuera de lo del cártel, otros se alejaron del mismo, se salieron de ese ambiente y trataron de hacer sus vidas de manera normal. A su vez, para no levantar sospechas, estos hombres desempeñaban trabajos comunes como una forma de disfrazar sus actividades y sobre todo sus ingresos, o bien regresaron a los oficios que desempeñaban antes de ser criminales. Uno de ellos, quien abandonó la organización, se reformó y formaba parte de una comunidad cristiana. Otro laboraba como taxista, uno más cuidaba niños y otro se dedicaba a la venta de autos. Pero hubo un caso muy especial, el cual desembocó en un episodio muy intenso. Uno de los sujetos trabajaba vendiendo flores antes de unirse al cártel, cosa que seguía haciendo traspasando la frontera, yendo desde la ciudad de Reynosa hasta McAllen, en Texas. Miriam fue tras él. Se puso una gabardina, cubrió su melena pelirroja con una gorra de béisbol y metió una pistola en su bolso para dirigirse a la frontera para encontrarlo. En el puente, escudriñó los carritos de los vendedores en busca de flores, pero justo ese día, el individuo estaba vendiendo lentes de sol. Cuando por fin lo halló, se acercó a él, pero el tipo la reconoció y corrió. Esto desembocó en una persecución que los llevó hasta el lado americano. Cuando finalmente Miriam lo alcanzó, forcejeó con él, lo sometió, le puso la pistola en la cabeza y le dijo que si se movía, en ese mismo instante lo mataba. La señora mantuvo al tipo completamente neutralizado hasta que llegaron las autoridades. En el lapso de 3 años, Miriam le dio casa a más de 10 hombres, todos ellos responsables por lo sucedido con su hija Karen. Se dice que estos apenas eran la mitad de los involucrados, pero en cualquier caso, que una mujer de edad avanzada hubiese conseguido con éxito llevar tras las rejas a los integrantes de una de las organizaciones más temidas del país, ciertamente era una proeza, una que ponía en ridículo a las autoridades en todos los niveles, pero sobre todo, algo que la expuso a un riesgo enorme. Nadie había desafiado al crimen organizado de esa manera. Esto claramente apuntaba a represalias sumamente atroces. Miriam intentó conseguir ayuda del gobierno, algún tipo de protección especial, en determinado caso de que alguien peligroso viniera por ella, pero nunca consiguió nada. De hecho, tiempo después, la Procuraduría de Justicia del Estado negaría fervientemente que ella se hubiese acercado a solicitar apoyo. En marzo de 2017, más de 20 presos se escaparon del penal de Ciudad Victoria en Tamaulipas, entre los cuales se encontraban algunos de los que Miriam había casado. Pasaron los meses, y semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo de 2017, un grupo de estos fugitivos llegó al domicilio de esta mujer, y con una serie de disparos, acabaron con su vida justo enfrente de la casa. El esposo de Miriam, quien se encontraba viendo la televisión, salió tan pronto escuchó las detonaciones. Encontró a su mujer tirada boca abajo sobre la banqueta, con su mano apenas sobre la pistola que llevaba en su bolso. No tuvo tiempo de defenderse. El suceso no pasó desapercibido. La gente de San Fernando, que se dividía entre quienes conocían la lucha de Miriam y quienes apenas se enteraban tras su deceso, estallaron en cólera exigiendo justicia por el caso. Se colocó una placa de bronce en su honor en la plaza principal de la localidad. Las autoridades y políticos de la región dijeron que harían algo al respecto, pero como era de esperarse, el caso quedó completamente impune. El otro hijo de Miriam, Luis, de 36 años, se comenzó a hacer cargo del grupo que fundó su madre, un colectivo conformado por las numerosas familias locales, cuyos seres queridos han desaparecido y que nunca recibieron atención de la justicia. Han pasado poco más de 3 años desde el fallecimiento de Miriam Rodríguez. Aunque he tratado de ser lo más específico posible con los datos en este video, estos resultan un tanto difusos, pues el caso pasó sin más en su momento. No ha sido sino hasta apenas el mes pasado que el asunto tomó interés de nuevo, luego de que se diera la noticia de que Blumhouse, el famoso estudio cinematográfico estadounidense, se había logrado hacer con los derechos para producir una película en torno a la historia de Miriam. De hecho, muchos estudios de Hollywood trataron de conseguir los derechos, y aunque aún no se han dado a conocer mayores detalles sobre el filme, es posible que tengamos noticias de él en el transcurso de este mismo año.
Lo que hizo Miriam fue absolutamente increíble, algo que seguramente quisieran hacer todas aquellas personas que han perdido a un familiar a causa de la delincuencia, pero que, desgraciadamente, aún y con sus esfuerzos, no significó nada para los encargados de la seguridad en Tamaulipas, ni qué decir a nivel federal. ¿Qué opinas de esta historia? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.